Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de la segunda Expo Orquídeas de Orquídeas y Artesanías 2018. Sean todos cordialmente bienvenidos. Dense un aplauso bien fuerte. Y esta exposición precisamente es el resultado de un trabajo que se ha venido haciendo ya con tiempo por parte de la Fundación Rafael Gutiérrez Alpiza. Vamos a dar un aplauso el ciudadano Alfredo Gutiérrez Baza, presidente auxiliar de Tenango de las Flores. Bienvenido. Contamos con la presencia del productor Héctor Elín Orduña. Gracias por acompañarnos. También productora la bióloga Isabel Díaz. Gracias. Nos acompaña a la maestra Patricia Valencia. Pati Valencia. Bienvenida. Se encuentra con nosotros también el ciudadano Mario Cruz Bonilla, coordinador general de la Fundación Rafael Gutiérrez Alpiza AC. Y por supuesto, nos acompaña el contador público certificado Rafael Gutiérrez Alpiza, presidente de la Fundación Rafael Gutiérrez Alpiza AC. Bienvenido, contador. No podía faltar la belleza. Ella es reina de la orquídea. Y es tan bella como una orquídea. Alma Jaralda Galindo Maldonado. También voy a pedir un aplauso fuerte para los miembros de Ciudadanos Unidos y para los miembros del Sindicato de Electricistas que acompañan al contador público certificado Rafael Gutiérrez Alpiza. Fuerte el aplauso para él. Bienvenido. Nos acompaña también el ingeniero Raimundo Martínez Hernández, presidente de los productores de orquídeas de la región de Huauchinango. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es bonito, es muy bello lo que está sucediendo en Tenango de las Flores. ¿Y por qué lo digo? Porque de 4 años a la fecha, prácticamente 4 años, 8 meses, que se cumplen el 9 de febrero de 2019, el último día que seré presidente de Tenango, se reactivó el turismo, se reactivó la economía, no nada más de Tenango, sino de la región en general. Y afortunadamente logramos, y lo digo con orgullo, logramos que se nombrara nuestro municipio Pueblo Mágico. Fue una iniciativa de su servidor junto con mi cabildo. Recurrimos hasta la Ciudad de México con la ilusión de que nos iban a nombrar Pueblo Mágico a Tenango de las Flores. Desafortunadamente, pues la normatividad dice que solamente las cabeceras municipales. Pero aún así, nos invitaron a todos los eventos de celebración de Pueblo Mágico. Fuimos a Querétaro, estuvimos aquí en Puebla en la última celebración del Pueblo Mágico en San Juan Aguacatlán, donde tuvimos la fortuna de ser representantes del municipio de Huauchinango, y a los pocos meses al presidente municipal entregaron, para sorpresa de ellos, igual ya con nuestra iniciativa, continuaron ellos con la gestión del Pueblo Mágico y les entregaron el nombramiento del Pueblo Mágico, que ciertamente no lo tenemos ahí en la presidencia municipal, está colgado en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, que debe estar ahí en la presidencia. Pero en fin, Tenango de las Flores se ha distinguido por atraer más turismo. Les decía que la economía se ha beneficiado para mis conciudadanos y sobre todo a nuestros vecinos de las comunidades aledañas. Pero todo esto no lo puede hacer un solo hombre, no lo puede hacer 10 personas que forman un cabildo. Esto solamente se logra con gente emprendedora, con gente que quiere a su tierra, que la ama, que es nativa de aquí, del lugar.
de nuestra región. Y pocas personas tenemos con ese carisma, con ese amor a la patria, como yo digo, mi patria chica, Tenango de las Flores. Ese amor, por amor a Tenango, es parte de mi dicho y lo he cumplido hasta el día de hoy y lo seguiré cumpliendo hasta el último día de mi vida. Por eso no tengo palabras para agradecer el que ustedes estén aquí, pero sobre todo, ustedes están aquí no porque nos invitó Alfredo Gutiérrez Baza, no porque nos invitó nuestros amigos de las Orquídeas, porque estaban desorganizados, cada quien estaba por su lado. Por eso, hoy sean ustedes bienvenidos, pero a quien le doy la bienvenida de corazón, se la doy a mi hermano, a Rafael Gutiérrez Alpizar. Gracias, Rafa, por todo lo que le has entregado a Tenango. Y lo digo fuerte y querido, tú tienes que ser el próximo presidente de Huautzinango, porque te lo mereces, porque le has dado tu vida al municipio de Huautzinango. Bienvenida, profesora Patti, esta es su casa. Bienvenido a todos, gracias. Buenos días a todos. Pues nuevamente agradecer el apoyo a la fundación, al fundador, darle la bienvenida a la maestra, a los compañeros que después de varios días de ponernos de acuerdo, el compromiso de hace un año era entregar algo mejor, creo que lo logramos. Todo esto pareciera que es rápido, ¿no? Y a lo mejor no es en la calidad que quisiéramos. Hemos trabajado mucho durante un año de la mano con el contador, el apoyo de la presidencia, y también agradecer a la Universidad de Chapingo, que aunque hoy no está por aquí presente, nos ha apoyado a todos los productores. Y tenemos ahí a la compañera Sol, ella está como representante de la Universidad de Chapingo, trabajando con nosotros en el laboratorio. Me gustaría que la conocieran. Todo esto que hacemos es una muestra de que si las autoridades y nosotros como sociedad dejamos tal vez de pelearnos entre nosotros y nos dedicamos a trabajar, el beneficio puede ser mutuo. Ya hoy estamos al menos 47 personas en la asociación, por ahí yo no tengo la relación de cuántos estamos, pero es un gran número de personas y no solamente tenemos un impacto aquí en la región, sino son varios municipios los que engloban y ya tenemos, somos reconocidos por varias asociaciones, la más importante es la Asociación Mexicana de Orquideología, por ahí tenemos compañeros de ellos que nos apoyan. Entonces, esperemos que disfruten este evento, que sea benéfico para todos, y de antemano extenderles una invitación, porque así como estos dos han sido un hecho, el próximo año es un hecho que vamos a estar aquí, exactamente en las mismas fechas, promoviendo el mismo evento. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Me llena de alegría estar en nuestro hermoso Tenango de las Flores. Agradecerles a cada uno de los amigos que me hicieron el honor de invitarme en esta mañana, en este lugar tan hermoso, tan productivo y nuestra gente tan trabajadora. Agradecerle de manera directa a mis amigos que están presentes en esta mañana. Todos estamos aquí unidos con un solo objetivo: seguir apoyando a nuestra gente para que continúe saliendo adelante con el gran trabajo que hacen aquí en Tenango de las Flores. Me llena de orgullo estar en esta segunda expo de la orquídea y de los trabajos que se realizan aquí en Tenango de las Flores. Me presento ante ustedes, soy su amiga Patti Valencia, una mujer orgullosamente serrana. Al igual que muchos de ustedes, soy madre, pero también soy padre a la vez, y que sé lo que es trabajar por sacar a nuestras familias adelante. La belleza de una flor proviene de sus raíces, y las raíces son ustedes, las familias. Mi respeto y admiración para todas y cada una de las personas que están haciendo posible esta gran exposición, porque sabemos y estamos conscientes que cada uno de los productos que aquí se están exponiendo son el sustento del día a día de las familias de Tenango, de las familias de nuestra Sierra Norte, y de esta manera tan significativa
es como estamos sacando a nuestra Sierra Norte adelante. Sabemos que hay grandes proyectos productivos con los cuales podemos sacar a nuestra sierra adelante, a nuestro distrito adelante. Y estos proyectos productivos que estamos viendo en esta mañana es una manera muy importante y muy honrada de sacar a nuestra Sierra Norte de manera digna para que continuemos avanzando. Permítanme ser su embajadora con estos grandes productos que se están llevando a cabo, con lo que aquí se elabora. Permítanme dar a conocer estos productos que ustedes honradamente elaboran y cuenten en todo momento con su amiga Pati Valencia. Confío al 100% en lo que ustedes elaboran y voy a ser su voz en todo momento, sus ojos, para que estos proyectos no se queden nada más aquí en nuestra sierra, que estos proyectos salgan de nuestra Sierra Norte y que haya más fuentes de empleo, que finalmente es lo que todos queremos. Quedo a su orden, soy su amiga Pati Valencia, confíen en mí, no los voy a dejar solos. Que tengan una excelente mañana, muchas gracias y que Dios los bendiga. Es un claro ejemplo que cuando se quiere, se puede. Y creo en ese aspecto, la sociedad de Huauchinango, en ese sentido, tenemos que rehacer, tenemos que renacer, tenemos que revolucionar en todos los sentidos. Creo que Huauchinango requiere de muchos proyectos. Creo que todos estamos representados aquí, diferentes corrientes de la sociedad, diferentes sectores, y creo que todos podemos sumar. Y creo que el objetivo de mi parte con esta Expo Orquídea y Artesanal, representado aquí con todos los orquidiarios de la sierra, orquidiarios de Nango, orquidiarios de las colonias de Jicotepec, de Nuevo Necaxa, de Naupan, de todas las colonias de la periferia de la zona urbana de Huauchinango, es un gran equipo, gente que tiene el deseo de salir adelante, tiene el deseo de mantener a sus familias y precisamente con el trabajo arduo. Los artesanos que nos acompañan aquí, de la comunidad de Tlacomulco, que trabajan la madera haciendo el yoyo, haciendo el trompo, haciendo el valero, haciendo el chenga, un producto que se ha exportado a diferentes partes de Asia y que siguen trabajando arduamente con equipos rudimentarios y que tenemos el firme compromiso a través de la fundación de ayudarnos con el equipo más sofisticado. Y nuestras amigas artesanas que con sus manos hacen magia con los bordados, tengo el firme compromiso de que esos productos sean vendidos y sean representados en la principal avenida de la Ciudad de México, que es la avenida de Manzanillo en Polanco, en donde son productos que se pueden comercializar a nivel mundial. Y es el compromiso que tengo con ellos. Estamos en pláticas con la intención de que se dé próximamente. Y precisamente, aquí el objetivo es sumar con toda la actividad de producción, toda la actividad comercial que se requiera, porque en determinado momento tenemos que generar productos de consumo para nuestro gran querido pueblo mágico, que requiere que la gente que venga a visitarnos aquí a Huauchinango, a Tenango y a todas las comunidades, tengan que se lleven de aquí, de Huauchinango, precisamente. Es a través de las manos, a través del esfuerzo, a través de la actitud de cada uno de nosotros. Y precisamente, como te mencionaba hace rato, tenemos que revolucionar, y revolucionar con trabajo, con desarrollo. Y precisamente aquí la intención y la conjunción de Pati y de su servidor es de trabajar mano a mano con todos ustedes, con la intención de que trabajemos hacia adelante y requerir la posibilidad de que nuestras autoridades federales y las autoridades estatales en materia de proyectos nos apoyen con maquinaria, nos apoyen con tecnología para que los productos artesanales se puedan producir ya en serie y efectivamente seamos una potencia de trabajo, en el cual estamos pidiendo nuestro grito, que es fuentes de trabajo para Huauchinango, productos que se puedan comercializar y obviamente aprovechar esta maravillosa naturaleza que nos da nuestra sierra, y para eso tenemos que aprovechar. Ahorita nos están viendo a través de la televisión en diferentes partes del mundo nuestros hermanos que están en el sur de Estados Unidos, que se fueron de aquí precisamente por falta de trabajo, por falta de oportunidades. Y creo que en ese aspecto, los que nos quedamos, tenemos la gran responsabilidad de sacar adelante a nuestra comunidad, a nuestro querido Huauchinango. A ustedes les consta que tenemos una gran problemática a nivel país, en materia económica, en materia de inseguridad,
pero precisamente nosotros tenemos que ser los sembradores de este cambio, de esta gran revolución aquí en Huauchinango, y para ello los invito a que sigamos trabajando. Hay mucho por hacer. En lo personal, con la poquita y modesta visión que tengo, pondré mi granito de arena hasta donde la vida me permita, con la intención de poner ese cimiento de desarrollo en Huauchinango, y creo que lo voy a intentar, lo voy a lograr, pero con la ayuda de todos ustedes, porque todos somos Huauchinango, todos tenemos que generar un cambio, y para ello, de verdad, todo se resume en trabajo, trabajo y más trabajo. Y creo que tenemos un reto próximamente, que es de sembrar para en determinado momento cosechar. Tenemos muchas acciones que hacer y para ello requiero de todo el apoyo de todos ustedes. Agradezco su presencia. Sé que esta Expo Orquídea, esta Expo Artesanal 2018 va a ser un éxito. Por la tarde tengo la plena convicción de que nos van a visitar mucha gente que viene de Puente a esta zona a comprar plantas, a ver lo que producimos, y creo que va a ser un nicho de esfuerzo donde la gente se va a dar cuenta qué hacemos, qué producimos, y que en determinado momento sea un medio de desarrollo para esta gran sierra, para este gran pueblo que es la Sierra Norte y que es representada aquí en Huauchinango y en Tenango de las Flores. Creo que en su momento los cineastas no se equivocaron con Pedro Infante y con María Félix en grabar algunas escenas de la película El Tizoc. Creo que este escenario hace 50, hace 100 años ha sido el mismo. Es cuestión nada más de que nosotros lo cuidemos. Creo que esto vale oro y tenemos que preservar toda nuestra naturaleza y obviamente también nuestras actividades de desarrollo. Gracias por recibirme, gracias por apoyarme, y esperemos que nos veamos pronto en otros grandes proyectos para nuestro Huauchinango querido. Muchas gracias. El aplauso fuerte, el aplauso enorme para el jugador público certificado Rafael Gutiérrez Alpizan. Un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente, un hombre con visión, porque se necesita tener visión para hacer grandes proyectos. El contador público certificado la tiene. Es un hombre con carácter, sí, pero hacen falta esa gente para poder dirigir grupos sociales, hombres con carácter, pero también es un hombre con sentimientos, es un hombre noble, un hombre que ama a su familia, un hombre que ama a sus semejantes, un hombre que sabe las necesidades del pueblo. Lo conocemos nosotros, somos trabajadores desde una de sus empresas aquí en Concepto TV3. El trato del contador público siempre es un trato amable, un trato gentil hacia su gente. Muchas gracias, contador público, y sobre todo por esa gran visión que usted tiene para Huauchinango. Y no podemos decir más por el momento, pero muy pronto podemos abrirnos y decirle a la gente que necesitamos un hombre como el contador público certificado Rafael Gutiérrez Alpizar. Y si es un binomio con Pati Valencia, pues mucho mejor. Muchas gracias, el aplauso fuerte para ellos. Y bueno, pues vamos a continuar con la fiesta y vamos a dar paso a la coronación de la reina de la orquídea. Vamos a coronar a esta hermosa chica. Lo dije hace un rato, hermosa como una orquídea, porque la orquídea es una de las flores más bellas del mundo. Y hoy tenemos la oportunidad de coronar a esta hermosa chica que representa la belleza de Tenango de las Flores, que representa la belleza de sus plantas, la belleza de sus flores, la belleza de sus orquídeas. En este momento, Alma Primera es coronada como reina de la orquídea, reina de Tenango de las Flores. Un aplauso fuerte para esta linda chica que tiene esta gran oportunidad de tener este reinado durante todo un año. Muchas felicidades.